Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Taiwán derriba por primera vez un dron chino en medio de las tensiones con la potencia asiática. Utilizaremos las fuerzas navales y aéreas y la potencia de fuego costera para disipar los aviones y barcos del Ejército Popular de Liberación que entren en nuestras aguas territoriales y espacio aéreo. Igualmente, la isla en las últimas horas denunció el envío a su zona de identificación de 8 buques de guerra chino y más de 50 aviones del Dragón Rojo en las últimas horas alrededor de la isla. Cuando los aviones no tripulados chinos entren en nuestro espacio aéreo, además de vigilar de cerca sus actividades, también elevaremos las alertas de misiles de defensa aérea para rastrear las aeronaves. Alemania insta a sus aliados a no subestimar el poder militar de Rusia. Fuertes bombardeos ucranianos cerca de la planta de Zaporozhye en las últimas horas. Delegación de la OIEA ha llegado a la central nuclear en Energodar. Me preocupo y me seguiré preocupando por la central hasta que consigamos una situación más estable, más controlable. Es obvio que la planta y la integridad física de las instalaciones han sido violadas varias veces, ya sea de forma casual o deliberada. Intento de tomar el control de la central nuclear de Zaporozhye fue frustrado por las tropas rusas en las últimas horas. En Energodar, lamentablemente, hay graves daños. Este 1 de septiembre atacaron la infraestructura. La ciudad no tiene electricidad. 3 jardines de infancia están destruidos, también la Casa de la Cultura. Todo esto se hizo con un solo objetivo, evitar la llegada de la misión del OIE. Fuertes ataques con misiles HIMARS han propiciado las fuerzas ucranianas en Donetsk y Luhansk. España desafía a los eslavos enviando armas de grueso calibre para Ucrania. La ROP en rifirrafe con la ministra de Exteriores de Alemania. Ya les cuento todos los detalles. Alemania enviará buques de guerra al Indo-Pacífico, poniendo un total desafío para China en medio de las tensiones con Estados Unidos. Marina Británica incorpora el submarino de ataque más avanzado del mundo, único en su género. Y tremendo despliegue militar para el inicio de los ejercicios Vostok, que involucran a más de 50.000 soldados de diferentes países en Rusia. Ya les tengo todos los detalles. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Muchas gracias por su audiencia y aquí está el contexto de las noticias. Noticias internacionales de hoy. Hola, saludo especial para todos. Es noticia en las últimas horas. Un jefe militar de Alemania destaca el poderío militar de Rusia y dice que Moscú tendría la capacidad de abrir un segundo frente si decide hacerlo. Cito las palabras del militar germán. La mayor parte de las fuerzas terrestres de Rusia pueden estar atadas a Ucrania en este momento, pero aún así no debemos subestimar el potencial de las fuerzas terrestres rusas para abrir un segundo escenario de guerra, indicó el miércoles el general Eberhard Zorn, inspector general de las Fuerzas Armadas Unificadas de Alemania, a la agencia británica de noticias Reuters. Además, según Hispan TV, recordó que más allá, el ejército de Rusia cuenta con una marina y una fuerza aérea a su disposición. La mayor parte de su armada aún no se ha desplegado en la guerra contra Ucrania y la fuerza aérea rusa tiene un potencial significativo, lo que también representa una amenaza para la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, subrayó el jefe militar alemán. Además, se refirió a la situación de Ucrania y dijo que la dinámica de la ataque de Rusia se ha ralentizado, pero que Moscú sigue avanzando de manera constante con el apoyo de fuego de artillería. En este sentido, sugirió que Rusia no se quedaría sin municiones en el plazo corto, ya que indicó, los rusos tienen enormes cantidades de munición a su disposición. En medio de la escalada de tensiones, Taiwán derribó por primera vez un supuesto avión no tripulado, dicen los medios internacionales. El dron no tripulado sería de China, cerca del condado de Kinmen, a través de un comunicado emitido este jueves. El mando de la defensa del ejército de Kinmen afirmó que el dron ignoró las advertencias, por lo tanto las fuerzas taiwanesas dispararon y lograron derribarlo. Utilizaremos las fuerzas navales y aéreas y la potencia de fuego costera para disipar los aviones y barcos del Ejército Popular de Liberación que entren en nuestras aguas territoriales y espacio aéreo. La nota indica que el vehículo no tripulado ingresó la misma jornada en el espacio aéreo del islote de Chiyu, cerca de Kinmen. El martes, las Fuerzas Armadas de Taiwán dispararon también por primera vez contra un vehículo aéreo no tripulado chino que volaba sobre el cielo de la isla. Cuando los aviones no tripulados chinos entren en nuestro espacio aéreo, además de vigilar de cerca sus actividades, también elevaremos las alertas de misiles de defensa aérea para rastrear las aeronaves.
El Ministerio de la Defensa de Taiwán anunció este jueves que ha detectado 8 buques y 53 aviones pertenecientes a las Fuerzas Armadas Chinas alrededor de la región. Los militares taiwaneses han vigilado la situación y han respondido a estas actividades con aviones cazas, buques navales y sistemas misiles terrestres. De estas aeronaves, 23 sobrevolaron la parte oriental de la línea media del estrecho de Taiwán y también cruzaron el área de identificación de defensa aérea de Taiwán, según precisó el ministerio a través de su cuenta en Twitter. Las trayectorias de vuelo se pueden ver en la ilustración que fueron proporcionadas por parte de las autoridades. Último minuto, avance informativo. Y atención, porque recientemente Taiwán denunció que China simula ataques contra buques de Estados Unidos en Taiwán, que está en alerta, según la información que están suministrando en medios chinos y el diario Hispan TV. El informe del Ministerio de la Defensa de Taiwán revela que China está simulando ataques contra barcos de la Marina de los Estados Unidos y tratando de evitar que fuerzas extranjeras circunvalen a la isla en caso de que Pekín tome medidas de tipo bélico o militar. Esta información fue publicada este jueves por el diario británico Reuters. Según el documento que se presentará ante el Parlamento taiwanés, China sigue fortaleciendo su preparación de combate, sobre todo, dice el texto, con la mirada puesta en la primera cadena de islas que se extiende desde Japón a través de Taiwán, Filipinas y Borneo, encerrando los mares costeros del gigante asiático. Según el texto, China ha utilizado los ejercicios militares para llevar a cabo ataques simulados contra barcos estadounidenses, que en caso de una supuesta guerra ingresarían a la primera cadena de islas, indica. El informe prosigue que China podría destruir los sistemas de mando de Taiwán, dañar su infraestructura mediante el uso de fuerzas y agentes especiales. Además, sería capaz de interrumpir los sistemas de comando, comunicación de la isla con ataques electrónicos. China también podría bloquear a Taiwán y cortar el suministro energético y comercial, tal como expresa el reporte, pero señala que Pekín aún tendría limitaciones de transporte y logística para tomar medidas a gran escala para solucionar este problema. Según el texto, China usaría barcos de transporte civil en sus recientes ejercicios para impulsar el apoyo logístico. China y Estados Unidos sostienen una larga historia de conflictos, pero recientemente se observa un pico de tensión y que han aumentado a raíz de la visita de las autoridades norteamericanas a Taiwán, las cuales se inició con la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a principios de agosto. En reacción, Pekín aumentó maniobras militares, desplegando misiles, buques de guerra y aviones de combate en el estrecho de Taiwán para que de esta forma enviaran un mensaje contundente a las fuerzas separatistas de la isla y a Estados Unidos. Nos trasladamos al país eslavo y allí también es noticia los ejercicios Vostok 2022, en los cuales están participando más de 50.000 soldados y 5.000 unidades de equipos diferentes de naciones, sin contar las unidades rusas como anfitrionas del evento. Las tropas terrestres están integradas por las Fuerzas Armadas de China, India, Kirguistán, Azerbaiyán, Argelia, Armenia, Bielorrusia, Mongolia y Tayikistán. Las fuerzas terrestres del grupo de la coalición de 14 estados ya están desplegadas en el polígono ruso Sergeyevsky, en el lejano oriente del país, según el Ministerio de la Defensa de Rusia. En víspera, los contingentes de estados extranjeros, con la excepción de la República Popular de China, cuyo personal militar llegó al territorio de la Federación Rusa con sus armas y equipo militar reglamentario, recibieron vehículos blindados, armas ligeras de la infantería y municiones necesarias para llevar a cabo tareas de entrenamiento de combate. En total, los ejercicios Vostok 2022 involucran a más de 50.000 efectivos, más de 5.000 unidades del equipo bélico, incluidos 140 aviones, 60 buques de guerra, barcos y embarcaciones logísticas. El objetivo de los simulacros es participar en acciones defensivas y ofensivas para repeler la agresión de un enemigo simulado desde el este. La edición de este 2022 durará hasta el 7 de septiembre y transcurrirá en 7 polígonos del este de Rusia, así como en las aguas y zonas costeras en el mar de Ojotsk y en el mar de Japón, según la información emitida por los diarios eslavos. En las últimas horas se han presentado fuertes bombardeos por parte de las fuerzas ucranianas, según el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia, que alega que misiles han impactado cerca de la central antes de que llegara la comisión de la Organización de la Agencia Internacional de Energía Atómica a la planta de Zaporozhye en Ucrania. Allí, en Enerhodar, donde se encuentra situada la central nuclear, está siendo atacada por las fuerzas ucranianas para tomar el control de ella. Según información de los medios locales en Donetsk, se prevé que la comisión allí supervise la situación de la planta como se encuentra, por lo menos durante las 24 horas, según los delegados de la entidad y representantes de la ONU que los están acompañando.
Desde el Ministerio de la Defensa de Dawan catalogado los ataques como fallidos para evitar la llegada de la organización a la planta atómica, según los datos del Ministerio de la Defensa de Davao. Destacan, en las últimas horas, fueron eliminados 60 unidades del ejército de Ucrania que pretendían asaltar las posiciones rusas en la planta nuclear, y se habla de la eliminación de dos barcazas con equipo humano y bélico que era trasladado a la zona cerca de la central para infringir daño a las instalaciones. Estas serían imágenes de los ataques del ejército ucraniano con misiles Bristol en el área de la central nuclear de Zaporozhye, que fueron captados por civiles en el área donde se perpetraron estos hechos. Este último golpeó a pocos metros del edificio de apartamentos, dejando un gran cráter. Se desconoce desde qué dirección se dispararon los misiles, sin embargo, estas armas ya fueron utilizadas de manera bastante activa por el ejército ucraniano. Según Avia.pro, los expertos señalan que a pesar de que el misil lanzado no impactó ni en la central nuclear ni en el edificio residencial, existen riesgos de que el reactor nuclear hubiera resultado dañado por los impactos, lo que a su vez traería consecuencias irreparables, ya que será simplemente imposible responder rápidamente ante estas acciones, lo que la delegación de la Organización de Energía Atómica Internacional, que ya está en la planta, vigila y dará a conocer la conclusión de cómo se encuentran las instalaciones de la central nuclear y los pasos a seguir en caso de algún daño infringido a las instalaciones. El organismo militar también habló que en las inmediaciones de la central, que catalogan como compleja, subrayó que sigue estando en total bajo control sobre las fuerzas rusas. La misión llegó este miércoles a Zaporozhye, situada a 55 kilómetros de Nerjodar, donde se ubica la planta, y que está controlada por el ejército ruso. En declaraciones a la prensa, Grossi afirmó que la urbe, que es su objetivo, es prevenir un accidente nuclear. Luego de estas acciones del ejército ucraniano, Rusia decidió fortalecer la seguridad de la zona con helicópteros de combate que están sobrevolando en Erjodar, y ha puesto en las vías de la localidad tanques de guerra para patrullar y reaccionar rápidamente a cualquier intento de causar daños a la planta por parte del ejército de Ucrania y la delegación de la Organización de Energía Atómica Internacional. Los residentes dicen que los sobrevuelos de aviones de combate rusos son continuos en la zona para evitar nuevos intentos de tomar el control de la central nuclear de Zaporozhye. A esta hora hay tensión en la zona, ya que recientemente se produjo fuertes ataques bajo explosiones, afectando infraestructura civil, dejando a 3 personas sin vida y daños en el sistema de energía. Así lo ha expresado la administración local de Nerjodar, quienes denuncian el caos que se vive en las 24 últimas horas. Se ha conocido que las tropas ucranianas han aumentado gradualmente los ataques con misiles tipo HIMARS en contra de los puntos estratégicos rusos. Específicamente, Avia.pro reseña que se ha presentado esta situación en la región de Luhansk, en una cuarta parte del territorio, a pesar de que desde el Ministerio de la Defensa de Rusia habrían presentado informes de eliminación de una gran parte de estos sistemas de defensa HIMARS. Tal parece, según los informes de los comandos ucranianos, muchos de los HIMARS eliminados por Rusia serían maquetas y los equipos estarían resguardados en diferentes puntos para seguir causando daños a los rusos y a zonas residenciales, a los que desde el Kremlin han dado la orden de atacar con más fuerza las posiciones ucranianas. Según Avia.pro, en las últimas horas, el número de ataques de Ucrania con HIMARS de Estados Unidos aumentó de 99 a 194 lanzamientos de misiles, y en el último mes aumentó un 61% en todo el territorio que viene siendo ocupado. Según medios del lado, los ataques ucranianos han hecho sentir en Donetsk. Recientemente, en estos hechos dejaron a 13 personas sin vida y un número indeterminado de personas afectadas en su integridad física. Estás viendo Noticias de Última Hora. El gobierno español ha enviado aviones con armamento de grueso calibre a Ucrania en medio de las críticas por la falta de cooperación con Kiev. Según ha dado a conocer el Ministerio Español de la Defensa, partieron en la mañana de este miércoles desde la base naval de Rota, en Cádiz, los 2 primeros aviones con donaciones de armamento de grueso calibre con destino a Ucrania. Los envíos que están realizándose por estos días supondrán un total de 75 pales de munición, agregó la cartera en un comunicado, poniendo en contexto un desafío para los eslavos. Tal como ha afirmado la institución española, la medida se ha producido en respuesta al requerimiento urgente de las autoridades ucranianas en material y uniformes para condiciones invernales. De hecho, la asistencia será entregada a Ucrania por el medio de 5 o 6 vuelos, los que se realizarán con el apoyo de un país aliado. España entregará a Ucrania misiles antiaéreos ante los ojos de Rusia. Además de aviones, también salieron 6 camiones con tráiler, material y uniformes para condiciones invernales. Se prevé que partan otros 4 más hasta completar 25 previstos, agregó el Ministerio Español.
En las últimas horas se ha presentado un rifirrafe que involucra al ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y la ministra de Exteriores de Alemania, hablamos de Annalena Baerbock, recientemente por declaraciones emitidas a los medios sobre su apoyo a Ucrania, a pesar de lo que piensen los electores. El canciller ruso comentó de fantástica la confesión de la colega alemana. El contexto de la información era siguiente. La ministra de Exteriores de Alemania aseguró el miércoles que seguirá apoyando a Ucrania sin importar lo que piensen los votantes. Respecto a esto, Sergei Lavrov dijo que la confesión fue fantástica por parte de la colega alemana. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se ha pronunciado en las últimas horas sobre las declaraciones de la homóloga alemana Annalena Baerbock y aseguró que Berlín no piensa ceder en su apego a las sanciones antirrusas y seguirá apoyando a Ucrania, aunque los propios alemanes protesten contra los altos precios de la energía. Cito las palabras del funcionario eslavo. La obsesión rusófoba se manifiesta incluso en condiciones así. Justo hoy leí que la señora Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, declaró ayer: si nuestros ciudadanos sufren, pero tendrán que sufrir porque vamos a apoyar a Ucrania sin importar lo que pase, comentó Lavrov durante su visita al Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú con motivo del inicio del nuevo año académico. La realidad física de la subordinación de la Unión Europea a Estados Unidos, racionamiento, inflación, traiciones, desunión y crisis política. Baerbock insistió en mantener con vigor las sanciones contra Rusia, incluso en invierno, a pesar de que sus votantes alemanes puedan discrepar. Según la alemana: si hago una promesa a los ucranianos, estaremos con ustedes siempre que nos necesiten. Quiero cumplirla, no importa lo que piensen los votantes, pero quiero cumplir con lo prometido al pueblo de Ucrania, afirmó. Ahora nos enfrentamos al invierno. Cuando nos retaran como políticos democráticos, la gente saldrá a las calles y dirá: no podemos pagar los precios de la energía, y yo diré: sí, lo sé, por eso les ayudaremos con medidas sociales. Pero no quiero decir: vale, entonces dejamos de imponer sanciones a Rusia, expresó la ministra. Estaremos con Ucrania y esto significa que las sanciones se mantendrán en vigor también en invierno, incluso si eso se vuelve muy difícil para los políticos, concluyó. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones, amigos de Noticias de Última Hora? Lo leemos en los comentarios, por favor. Aumentan las tensiones en el Indo-Pacífico en medio de las tensiones de China con Estados Unidos por su apoyo a la isla de Taiwán. Alemania anunció que tiene la intención de enviar buques de guerra al Indo-Pacífico mientras aumentan las tensiones en la región, poniendo en contexto un olor a conflicto si no se rebajan las tensiones. Según Alemania, ha acotado que el movimiento de los buques de guerra es para defender la libertad de navegación y salvaguardar las normas internacionales, dijo el jefe de las Fuerzas Armadas, Everard Zorn. El general informó que la Bundeswehr planeaba enviar sus tropas para participar en los ejercicios de entrenamiento en Australia el próximo año, mientras que la Marina enviará una flota de varios barcos en la región. Así queremos consolidar nuestra presencia en la región, dijo Zorn. Preguntado por la posibilidad de que Alemania despliegue buques militares en el estrecho de Taiwán, como lo ha hecho el Estados Unidos, Zorn dijo que se trata de un asunto delicado, que debe de decidirse al más alto nivel. No queremos provocar a nadie con nuestra presencia, sino enviar una fuerte señal de solidaridad con nuestros aliados, dijo. Defendemos la libertad de navegación y salvaguardar las normas internacionales, agregó el militar alemán. En las últimas horas, la Marina del Reino Unido ha incorporado a su flota un submarino de ataque considerado el más avanzado del mundo. Se trata del HMS Hanson, que tiene un costo de $1,500 millones. Es capaz de proteger a otros buques y destruir la infraestructura militar enemiga con una precisión milimétrica. La Marina Real Británica incorporó a su flota el HMS Hanson, un submarino de ataque de propulsión nuclear de clase Astute, del cual afirmó que es el más avanzado del mundo en su tipo, según un comunicado publicado este miércoles en su página web. El texto indica que la nave es capaz de recopilar información vital de proteger a otros buques de la Armada del Reino Unido frente a amenazas provenientes de arriba o abajo del agua y destruir la infraestructura militar enemiga con una precisión milimétrica. Las otras características, según la Marina Real Británica, que compartió la visión de la flota del futuro con drones y estratosféricos y submarinos autónomos furtivos, destaca que está armado con una combinación de hasta 38 torpedos Spearfish y misiles de crucero Tomahawk Block. El HMS Hanson puede eliminar barcos y submarinos enemigos, destruir objetivos terrestres a una distancia de hasta 1.610 kilómetros y poner en marcha y luego recuperar equipos de reconocimiento y asalto de la Marina Real Británica, entre otras capacidades. Dado el mundo en el que vivimos, no hay una herramienta más importante en el arsenal del Reino Unido. Silenciosa, invisible e instrumento clave de nuestra Marina Real Global, moderna y preparada, aseveró el almirante Ben Kay. Asimismo, indicó que está a la vanguardia en diseño y construcción de submarinos, lo que le garantiza una ventaja
ventaja operativa en el espacio de batalla bajo el mar. Los submarinos nucleares de la Armada Real protegen la infraestructura nacional crítica, aseguran la disuasión nuclear y están listos para utilizar la potencia de fuego contra aquellos que nos querrían hacer daño, precisó. Será la envidia de las naciones, dicen desde el Reino Unido. El comandante David Crosby, primer oficial del mando de la embarcación, aseguró que el HMS Hanson es el mejor submarino de la clase Astute que existe hasta la fecha. Ante la dura competencia, es una afirmación atrevida, pero lo creo por completo. Tendrá éxito en las operaciones de los próximos años y será la envidia de las naciones de todo el mundo, declaró por su parte el comodoro Paul Dunn. Nuevo jefe del Servicio de Submarinos de la Marina Real Británica aseguró que la puesta en servicio de este nuevo componente supone un hito importante tanto para la serie Hanson como para todo el cuerpo de submarinos del país. La nave pesa 8.000 toneladas y requirió 11 años de construcción. Permanecerá durante varias semanas en un astillero de la ciudad inglesa de Barrow-in-Furness para someterse a controles, pruebas y ajustes finales en su sistema antes de zarpar hacia su futuro hogar, la base naval de Su Majestad en Clyde, situada en Fastline entre Escocia y el Reino Unido, donde se preparará para las pruebas en el mar. Llegamos a la parte final de nuestro video. Si cree que tiene relevancia y si les gustó, por favor nos acompañan con la manito arriba, nos sirve para la cobertura, nos dejan su comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por su tiempo y su audiencia con nosotros. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.